habla Marcio Munzi de Drinkeros. Nos encontramos en Uruguay, Punta del Este, y hoy les vamos a mostrar un drink increíble. Hola Santiago, hola Tristán, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. ¿Qué nos pueden contar de este increíble lugar? Es un lugar que fusiona la gastronomía y el arte en un entorno privilegiado. ¿Cómo nació esta idea, de este concepto así tan tranquilo, relajado, con gastronomía top? Encontramos en Europa y lo pasamos muy bien los dos y decidimos un día abrir este lugar. Tuvimos aproximadamente la misma idea y cuando llego yo en Uruguay año pasado y me enamoré realmente de esa playa. Y sí, la idea, como dijo Santiago, juntar en un mismo lugar este arte, la coctelería y la gastronomía fue para mí sí, la idea impresionante. Y entonces seguir con eso fue la meta. Muchas gracias por venir. Tení que te presento. Dale, te acompañamos. Bueno, y ahora los invito a probar un trago de la casa Hola, elaborado por Luca. Ya, perfecto. Hola, bienvenidos, ¿todo bien? Hola, Luca. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Qué nos vas a presentar? Hoy vamos a hacer un Olaf, que es el cóctel del verano. Sí. Y la preparación es Aperol, chinar, jugo de lima y almíbar de jengibre. Ah, perfecto. Ok, vamos preparando. Sí, empezamos con un vaso. ¿De cuánto? ¿300 ml? ¿Cuánto tiene esto? El vaso en lo cual se sirve es un tumbler bajo, pero voy preparándolo, batiéndolo en un shaker Boston. Ok. Así que vamos preparándolo, cubos de hielo. Una onza de Aperol. Qué bien se ve esto. Una onza de chinar. Media de lima. Y media de almíbar de jengibre. Vamos batiendo todo. Y lo terminamos con un twist de lima. Y voilà. Perfecto. Acá tenemos el trago Olaf, que está de moda en este verano en Uruguay, Punta del Este. Y ahora lo vamos a probar. Ah, mirá. Famoso trago Olaf. Vamos a ver qué tal. Mirá, qué sabor interesante. Tiene como un poquito sabor amargo, pero la verdad que está muy rico. Continuamos con la prueba. Francesa lo conoce bastante bien. Como solemos decir acá en Uruguay. Divino. Bueno, yo voy a probar de nuevo porque la verdad que me gustó mucho. Es un trago muy recomendable
tienen que venir a probarlo, no se lo pueden perder. Muchas gracias a ustedes, hasta la próxima.